Lo que me sorprendió de aquí de Puerto Vallarta, que tiene los Oxxo más juntos del mundo, se me hace. Está a 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy nos encontramos en un lugar donde existen dos Oxxos juntos, pero no es el mismo a la vez. Fíjate, Paul, yo aquí en México, haz de cuenta que esta cadena solamente la se encuentra en México. Ajá. Y he estado escuchando que también en Colombia llegó. Sí, es de montones, Mario, en cada esquina. Es una tienda que vende, es como una tiendita, vende refrescos, vende dulces, sí. Vende de todo. Literal, es una tiendita o un supermercado. Ajá, un supermercado. O una combinación de los dos en cada esquina de la mayoría de México, Mario. Pero también quería explicarles que aquí el Oxxo hay en cada esquina. Lo que me sorprendió de aquí de Puerto Vallarta, que tiene los Oxxo más juntos del mundo, se me hace. Exacto. Está uno son ahí, dos diferentes, está Mario. Está uno ahí y otro ahí. Es ya. Que, Mario, yo pienso que han de haber dicho los ingenieros, bueno, si en cada esquina hay, pues aquí hay dos esquinas, hay que poner dos. Pero no entiendo por qué lo pusieron tan junto, por qué. Exacto. Se compiten ellos mismos. Es súper raro. Vamos a entrar a ver si es lo mismo o cambian, Mario. A ver, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Qué tendrá diferencia? No lo sé, Mario. Entramos para ver. Muchos pensarán, Mario, que esa es la entrada y aquella la salida y que de adentro está no, completamente, son pero diferentes. No, son dos Oxxos diferentes. Este es uno y aquel es otro. Aquí ya más de cerca, un Oxxo. ¿Qué, vamos a entrar primero a ese o cuál te gustaría entrar primero? Fíjate, no lo sé. Fíjate, Paul, voy a contar los pasos, ¿eh? A ver. Está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Está cerrado. 18 está cerrado, pero sí está activo. Bueno, no está activo. No está activo, sí. Wow, está activo. No está activo. No, pues está activo, ¿no? Close. Bueno, ahorita. Está cerrado ahorita. Pero está 18 pasos. Y si les preguntamos, Mario, a las del otro lado, ¿sabrán? Como pueden ver, ahí está la caja. ¿O será la segunda caja del primero? No, ¿cómo crees? La no, caja 2, pero no, está cerrado. Sí. Porque sí, hagan de porque cuenta... está la computadora prendida también, cierto. Mira, como puedes ver. Hagan de cuenta que la caja 2, Mario, siempre está cerrada. Vamos al Oxxo que está abierto, entonces. Pues claro, como pueden ver, es un Oxxo. Es muy común. Si no lo conocen, aquí está el Oxxo, el verdadero Oxxo mexicano, Mario. Sí, es muy común, fíjate. Por lo regular hay unos Oxxos más grandes que otros, ajá, ¿sí? Exacto. Como este, está un pequeño, bueno, está grande también. Hola. Paul, pero traíamos una dinámica, una Mario, dinámica, también. ¿No? No más que esto lo hicimos, lo de los dos Oxxos, porque es algo sorprendente y algo que no se ve en todas partes de México. Es raro, Mario, ver Oxxos así de raros. Que de hecho, siento que aquí Puerto Vallarta, Mario, tiene dos prestigiados del Oxxo. ¿Cuál? O sea, el que dices, ajá, el del Oxxo más hermoso, y este, Mario. Dos anomalías de Oxxo. Ahora sí, les voy a comentar, Mario. Veníamos a buscar el producto menos vendido de aquí. No sí, más que ocupamos ayuda a la muchacha. Ajá, a ver, hay que preguntarle alguna trabajadora, Mario. A la trabajadora. Disculpe, ¿usted sabe cuál es el producto menos vendido? No. Fíjate, que yo pienso que no consumen, Mario, es este refresco que es nuevo. A ver, hay que cuál. Buscarlo. A ver si buscarlo. Hay, a ver si hay. A ver si acá lo venden está, aquí. Mira, acá está, este mero. Este. A ver. Casi a ver. Nadie lo consume. Sí, y porque es muy nuevo. Yo acaba nunca lo he probado. Yo, la verdad, ¿para qué te miento? ¿Sí lo probaste sí. tú ya? Ahorita me llamó la atención el nombre porque, miren, muéstranos cómo se llama. Mexicana. Y pues, Mario. A ver, otras otra cosa, otra. Veo diferente. No, eso sí se vende. Nah, eso las sabritas sí. Sí se vende. El área de sabritas siempre se va a vender. También lo de bebidas, lo de que es sí, el alcohol, el clamato para las micheladas, esto, sí, para todos los tragos. Sí, Mario. Para las botanas. El pan integral para la dieta. Es cero, Mario. A ver, acá. A ver, Mario, ven. A ver, ¿tú sabes cuál es el producto que más se vende, el que más se venda o no? La coca. La coca, cierto. Sí, la Coca-Cola. Mucha pero, razón. Pero también me han dicho que la Maruchan. ¿Qué te ¿es cierto de eso? La Maruchan. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Sí. Sí, también eso es lo que es me muy he común. Visto que más, fíjate, el Mario, más común es que la Maruchan es el platillo que siempre te va a salvar. Sí, la y la coca que no hace falta para los ¿qué que les... nos gusta lo dulce. Exacto, una coquita con Maruchan. Fíjate, Mario, ahorita encontré estas obleas. Esas dicen ah, que casi sí, no. Sí, sí. Oxxo Constitución, Oxxo Constitución. No más, es que teníamos una duda. ¿Cuál? ¿Este Oxxo y el allá al lado es el mismo o son sí. diferentes? ¿Sí? Ah. ¿Ya quitaron el de allá o no? No, ¿ustedes sigue en servicio?
Pero sí está. Sigue el servicio. Llegamos tarde, entonces. Llegaron tarde. Ahí sí, chido. Es que se nos hizo raro ver dos Oxxos tan juntos. Ey, es una rareza, anomalía para nosotros. Sí, pero fíjate. Sí. Es lo que estábamos. Vienes y lo vas a ver abierto la mañana. Ay, no se lo abre temprano. Entonces, si vas a venir, Mario, antes de las 3 están abiertos los dos. Constitución, dice. Ah, exacto. No, fíjate, estábamos viendo que eso también. Nos lo vamos a llevar. Sí, porque es tan raro. No. Yo pienso que ya con eso completamos lo que casi no se vende. Sí, tampoco. Ya, ya ves, te dije. Es que son cosas no comunes. Lo que más se vende es la coca, raro, la maruchan, los laceros. Los vikingos es muy tradicional también. Ah, sí, sí, eso sí. Eso es toda el área de comida casi sí se vende. Pero estas son marcas pues que no se conocen tanto. Así que, y pues la gente no los consume. Claro, Mario. Hay que pagar. A ver cuánto es. ¿$1,000? ¿$1,000? Oh, no. Regresa todo. $106, Mario. $5 nos salió todo esto. Está barato. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Tenemos que probarlas. A ver si es cierto que se vende, que no se venden por malas o que no se venden porque simplemente... No son marcas. No son marcas. Gracias. Adiós. Así que vamos con nuestros productos que casi no se venden. Bueno, Mario, ahora sí ya salimos de lo que es el Oxxo. Aquí están los dos Oxxos. Pero ahorita vamos a probar esto. Hay que probar esto, fíjate. A ver, primero... Te me antoja esas. Este me llama la porque atención. Porque es así... No sé qué sea. Se llama Coyotitas. Piloncillo. Artesanales hechas en Sonora. No, wow. Vienen desde Sonora. Definitivamente ese no se vende para nada. No, para nada. Incluso dicen que se caducan. Voy a ver si no está caducida. Caducada, Mario. O no caducada. Caducida. A ver, vamos a ver. Dale. Pruébala. Oh. Está dura, güey. Sí. ¿Cómo se vende? Te puedes quedar chimuelo. Oh. Está dura. Está bien dura. Porque se me quedo sin dientes. Trae cajeta adentro, pero está demasiado dura. Está rica la cajeta, pero ya la galleta como que ya se caducó. Vamos a pasar a otro. Este. A ver qué sabe este. Este se llama Pop. Stars. Por Stars. No sé dónde venga, pero... Stars, ¿startas? No sé, que, para los que hablan inglés. Dice que es tarta de trigo. Ah, sí. Escarchada. No le atiné. Oh, es inglés, Mario. A ver, primeras impresiones. Órale. Es como una galleta. Son dos galletas, realmente. Ah. ¿Mm? Está de buena, ¿eh? Esa está rica. Está bien buena, güey. Esa sí me sorprendió, No sé ¿eh? Por qué no se vende por la marca. Muy raro. Mejor, porque no se conoce, ¿eh? Yo pienso la marca porque... Esa sí está rica y no está dura. Bien, Mario, ahora sí va uno que me sorprendió. De nopal. Del nopal. Son churritos hechos con nopal y amaranto. Exacto. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal sabe eso. La neta, yo nunca los he probado. A ver por qué no se vende tanto. Exacto, porque se mira rico y se mira bueno y es nopal. Bueno, o sea, a primera vista son como palitos. Como churritos. Con chilito. Ajá. A ver, dale. Dale, dale. Ay, muy bueno. A ver. Para botar, es rico. A ver, yo quiero. Y son nopalitos, ¿eh? Mmm. Bueno, para la botana. No manches, ¿por qué no se vende esto, güey? No sé. Sabor chile. Está súper rico. Sabe un poquito a taquis. Y es de nopal. Nomás que ese es de nopal. No es harina, o sea. Bueno, supuestamente. Vamos a pasar este. A ver. ¿Qué te parece? Un oblea. Está bien, Mario. Ese también, dicen, fíjate, yo miré que en Oxxos de varias partes de México no se vende, no es muy común. Así que por eso dije, hay que buscar en el estante. Normalmente están en el estante. ¿Por qué no se venderá? No lo sé, Mario. ¿Porque es de puro chocolate? Porque sí se mira muy rica esa oblea. Es una oblea de chocolate. Si la oblea normal sabe rica, imagínense la oblea de chocolate. Miren. Wow. Es de chocolate con... ¿Cómo se llaman esos? No sé. Se me olvidó el nombre. Con amaranto. ¿Amaranto? Ajá. A ver, dale el mordidón. Amaranto y chocolate. Dale el mordidón. No, no es rica. ¿Sí? A ver, dame una mordida. Sabe rica esa. La mouse. De está vuelta. Delicioso, de wey. Vuelta. Sí, no sé qué rollo con la gente. Bien raro, güey. Como que a la gente le gusta comprar marca, pero nomás porque es marca. La neta, no compren nomás porque es marca. A veces sale peor la marca. A mí sí me gustó este. La neta, sí. Delicioso. Vamos a probar el Andri, galleta Andri integral, que tiene 7 piezas. ¿7 piezas? Ajá. Órale. Es que como que esas son caseras. Pero no, igual, están sí, muy avanzadas. Son locales, son locales. Por eso también a lo mejor la gente no tiene confianza, porque como volvemos a lo mismo. Como no tiene marca, pero la verdad los productos saben buenos, porque sinceramente los que hemos probado, fácil, me han gustado la mitad. Sí. Fácil a mí, la mayoría, solamente el primero no. Este es, pasado. Es integral. A ver, date. Me imagino...
No, a ver. Pues ah, bueno. A ver. La verdad está bien rica. Con una coquita. Está buena. Está bien rica. Está bien rica. Yo se lo recomiendo este. Está muy artesanal. Para todas las tiendas de los Oxxos y la venden. Adri. Porque no sabemos si sean por ubicación. Exacto, no sabemos si sea por ubicación, pero si los venden sus Oxxos, están ricas, güey. Sí, la neta sí. Ay. Fíjate, Paul, ahora sigue un refresco que es muy, pero muy nuevo. Apenas. Muy nuevo. Incluso no sé qué marca lo está haciendo, pero tiene el nombre que representa a México. México. Se llama Mexicana, Mario. Pero también, no se vende, como es nuevo el producto, no la se gente vende. Desconfía. No dice, de qué sabor es. Nomás dice que México en un refresco. Ok. Pero, fíjate, Mario, te voy a dar el privilegio de que tú lo pruebes primero porque yo ya lo probé. Pues no sé, vamos a probarla. A ver. Porque a mí sí me gustó. A ver qué está. Y luego también lo que yo pienso, Mario, ahorita que la estás probando, que la gente no lo compra porque siempre la gente decide irse por lo que ya compró, que va a probar cosas nuevas. Fíjate que sí tiene mucho gas. ¿Sí? Sí. Te dije. Pero sabe como a manzana. ¿Será que el color sea como manzana? Sabe como a manzana. Sabe rico. Sabe rico. No más que... Ya como, tenía mucho sin tomarlo, como la es, neta. Como es nuevo... Pero ya lo había probado. Como es nuevo, pues casi no se vende. Ajá. Hasta que no pase el tiempo y la gente lo vaya probando es cuando va a funcionar. Ajá. Así que si ustedes son turistas, o sea, y vienen aquí a México, prueben esta soda. Está rica y es mexicana, Mario. Hecha en México. Esperemos que les haya gustado este video y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Y también vayan a seguirnos a Instagram y a Facebook y... A TikTok. Exacto. Ahí estaremos subiendo de todo. Y no les quedaremos mal, Mario. Y pues, Paul, muestras los dos Oxxos. Los más juntos de todo. Hagamos llegado más temprano y si alcanzamos los dos juntos. Pero, ni modo, se nos hizo tarde. Así que esperemos les haya gustado el video y hasta la próxima, Mario. Mi fan. Ahí nos vemos.